Muy buenos días y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan siempre y a los nuevos que hoy se han conectado para esta interesante conversación que tendremos hoy. Bienvenidos al webinar sobre las nuevas herramientas para la rehabilitación y la gestión de mercados. Yo soy María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades del BID, y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de intercambio de experiencias entre las ciudades. Antes de comenzar, quisiera recordarles que este webinar tiene interpretación simultánea. El webinar de hoy lo llevaremos a cabo principalmente en español, pero podrán oírlo a través de la interpretación simultánea. Solo tienen que hacer clic en el icono del mundo en la parte inferior de su pantalla y allí pueden escoger el idioma que prefieren. Adicionalmente, también informarles que esta grabación, como siempre, estará disponible en el canal de YouTube del banco a partir de la próxima semana. Quisiera tal vez empezar recordándoles el trabajo que hacemos desde la red para facilitar el intercambio de conocimiento y soluciones y afrontar retos comunes de la urbanización en las ciudades de América Latina, generando oportunidades de diálogo a través de la transferencia y difusión del conocimiento de intercambios para identificar problemas comunes y sus soluciones para el desarrollo de capacidades. Con la visión 2025 del BID, nos proponemos trabajar en una fuerte recuperación económica basada en reactivar el sector productivo, promover el progreso social y fortalecer una buena gobernanza de las instituciones. En esa visión, las ciudades son un actor protagónico. Tienen la capacidad de producir estrategias de recuperación económica con resiliencia, inclusión y mayor productividad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y hoy continuaremos con una conversación clave para las ciudades y clave en este contexto. Ya habíamos iniciado una conversación sobre esto cuando estábamos hablando de la recuperación post-pandemia. Y hoy hablaremos sobre la importancia que tienen los mercados de alimentos para el desarrollo económico de las ciudades. Mercados situados en los centros históricos. Los mercados forman parte de cualquier rehabilitación histórica y son clave para la seguridad alimentaria de las ciudades. Su conexión con los productores locales, sus vínculos con las redes de comunicaciones y su capacidad para suministrar alimentos a las poblaciones menos favorecidas son elementos que garantizan la resiliencia de las ciudades. En este webinar enfrentaremos el tema de cómo los datos nos pueden ayudar a mejorar la gestión en los mercados de alimentos. Hoy en día, los datos son útiles, por ejemplo, para mejorar la eficiencia operativa, para permitir mensajes de marketing personalizados o para ayudar a atender peticiones de los consumidores. Si las tiendas de alimentos y los supermercados se esfuerzan cada día para convertir los datos adquiridos en conocimientos prácticos, ¿qué se puede hacer en el mercado de alimentos tradicionales? Este webinar abordará la necesidad de recopilar los datos de diferentes fuentes para ver cómo podemos calibrar mucho mejor las cadenas de valor, los patrones de consumo, los vínculos entre las zonas rurales y urbanas y cómo pueden los mercados prosperar. Hoy nos acompañan en el panel de esta mañana a Arturo Echavarría, quien nos contará sobre la experiencia del mercado agrícola de Montevideo. Lucy Noblecilla nos contará sobre lo que está haciendo la Municipalidad de Piura. También nos acompañará Antonio Velázquez, del Laboratorio de Ciudades. Muy bienvenido, Antonio, que ya ha estado con nosotros hablando sobre estos importantes temas y lo que están haciendo en Lima. Y también tenemos el gusto de contar hoy con Lorena Cano, que es del Departamento de Comunicaciones y Conocimiento del Banco, quien nos presentará el Código para el Desarrollo. Y finalmente, luego de una sesión de preguntas y respuestas, nos acompañará Sandra Marín, quien es la coordinadora del Programa de la Unión Europea de Cooperación Internacional y Regional, quien nos cerrará el evento contándonos los próximos pasos. Acuérdense que el webinar lo pueden oír en el idioma que prefieren a medida que va cambiando. Y sin más, quisiera invitar a mi colega Ofelia Chavalier, especialista líder de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, quien será nuestra moderadora de esta interesante conversación. Bienvenida, Ofelia. Muchas gracias a todos.
Gracias, María Camila. Buenos días a todos. Esa es la segunda sesión de tres que vamos a hacer este año sobre mercados. Como lo dijo María Camila, vimos primero el post-COVID y ahora vamos a entrar en qué hemos aprendido durante el COVID y cómo podemos construir sobre lo que hemos aprendido. Y hemos aprendido sobre un tema que, la verdad, antes del COVID creo que muy poca gente pensaba que se podía conectar a mercados municipales, que es el tema de datos. Durante el COVID, el tema de datos fue relevante para el tema de la salud, para el tema económico, para el tema de incentivos. Y ahora que hay toda esta batería de información, la idea es qué hacemos con eso. Entonces, sin más, quisiera pasar la palabra a Arturo Echevarría, quien está acompañado también de Paola Valente, del Mercado de Montevideo. Y Arturo básicamente nos va a contar qué ha cambiado con el COVID, cómo están manejando datos y qué les falta. Porque es un poquito eso, esta conversación, es un poquito abrir la puerta sobre qué más podríamos hacer con datos. Arturo, bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo, dado que tenemos solo 15 minutos, voy a ir rápidamente sobre algunos aspectos que me parece que es importante mostrar. Y voy a compartirles una pantalla en la cual les muestro básicamente cuál es la situación del MAM luego del COVID. Desde una perspectiva primero de lo que es el objetivo estratégico que ha tenido el MAM y su visión y su misión. Creo que estamos hablando de un mercado que es diferente a los otros de Latinoamérica en la medida de que no es un mercado abierto, es un mercado cerrado. Por eso les incorporo una foto allí de la nave central y que en momentos en el cual el encierro estaba prohibido por el tema COVID nos afectó especialmente. ¿Y en qué nos afectó? No solo por el tema de la gente con menos movilidad, sino que se generaron otros impactos, como es el tema de que mucha gente pasó al teletrabajo, en que las variables socioeconómicas no son las mismas, que han surgido otros mercados gastronómicos que en función de la experiencia del propio MAM se fueron construyendo, y todo este cambio nos generó esta situación que es, si ustedes miran cada una de esas líneas en colores, son distintos años. La más de color rosado, que tiene solo una parte, es lo correspondiente al año 2022, pero nos muestra con la línea naranja una gran caída en el año en que comienza el COVID, pero después la lógica de estacional se mantiene más allá de que lo hacemos en un nivel bastante inferior al original. Por supuesto que eso no es igual para cada una de las distintas áreas en las que trabajamos. En alimentos se comporta de una manera, en términos generales, frutas y verduras de otro. El sector gastronómico, que es donde más nos pesó el tema del cambio por el COVID, se comporta de una manera distinta a los otros tres, por supuesto, y en la parte de supermercado que también tenemos, no lo ha hecho de la misma manera. Hay una cosa que no me aceptó la orden que comúnmente me acepta, que es que muestre en pantalla completa para que no tengan que ver el resto, pero ahora no me lo está aceptando. Bueno, ¿qué hizo nuestro gobierno para tratar de contrarrestar esto? Tomó medidas de apoyo. En cuanto nosotros tenemos dos elementos que le cobramos a los operadores que están en el MAM, que son los gastos comunes y el arrendamiento. En los gastos comunes hemos tomado la decisión de no ajustarlo semestralmente como es la regla en función de la evolución del índice de precios al consumo, que estamos hablando cerca de un 8% anual. Por lo tanto, en términos reales, hemos rebajado los costos de gastos comunes en un 8% anual como medida para poder paliar la situación. Y también hemos tomado medidas en cuanto al arrendamiento, especialmente sobre algunos sectores, para tratar también de que no sintieran tanto los efectos del declive en sus ventas en función del COVID.
Hemos hecho convenios de refinanciación, no hemos aplicado multas de recargo y también hicimos una flexibilización en el horario comercial. Esto repercutió, por supuesto, en nuestra facturación, que si ustedes se fijan, también es muy equilibrada. Todo esto está puesto en términos reales, ¿verdad? Valores de diciembre de 2021. Se muestra una gran paridad entre los distintos años, pero, y al igual que en las ventas de los operadores, en un nivel inferior. Por lo tanto, hemos tomado medidas que mejoran nuestra situación, pero que a la vez que hoy tomamos medidas para poder apalancar a los propios operadores, nos permite mantenernos en los mismos niveles. ¿Y qué datos tenemos y manejamos al día de hoy? De los generados en el propio MAM, tenemos un sistema de conteo de personas que aprovechamos para medir la capacidad que tenía el MAM para registrar gente ingresando. Teníamos un aforo que nunca llegamos a terminar de llenar, pero teníamos un aforo establecido y necesitamos medir en forma importante la cantidad de personas que ingresaban y egresaban por cada una de las tres puertas que tiene el MAM para poder ver que nunca estábamos por encima de ese aforo. A su vez tenemos información acerca de las ventas de los operadores, los registros de gastos que tenemos, y tenemos también establecidos en planillas cuáles son los espectáculos ofrecidos que tenemos y eventos deportivos que vamos manejando, porque nuestra plaza de comidas es importante, alberga comúnmente cuando está llena, podría tener frente a un espectáculo cerca de 1000 personas, y esto repercute en las ventas que tenemos, pero no sabemos cuánto. Después, sabemos que, aunque no lo hemos utilizado nosotros, que tenemos un observatorio de turismo en la Intendencia de Montevideo, que nos permite ver la cantidad de tiempo de permanencia que tienen los visitantes, de dónde vienen, con qué medio de transporte, cuánto han gastado, cuánto tiempo se alojan en hoteles, en residencias privadas, en otro tipo de lugares. Tenemos datos de la movilidad de la Intendencia de Montevideo en cuanto al transporte público. En Uruguay hay una tarjeta STM, que creo que hay en la mayoría de los países, que permite saber el lugar donde la persona se sube y qué tipo de boleto saca, en qué línea está siendo transportada. Si bien no se mide el momento que la persona se baja, se puede inferir también por los horarios de vuelta y los boletos consumidos en el sentido inverso, básicamente de dónde se transporta la gente hacia dónde a lo largo del día. Y también del sector de movilidad tenemos la cantidad de vehículos que pasan por determinados puntos de la ciudad. Hay muchos puntos que están especialmente medidos mediante radares y semáforos para saber cuál es la circulación de los vehículos dentro de la ciudad. Todo eso está pensado desde el lado de la movilidad, pero nosotros creemos que tenemos que juntar esa información con la que nosotros generamos, y por eso me parece muy bueno que estemos hablando de nuevas herramientas, para poder ver realmente cómo, junto con estos datos y los que se producen de otra forma a nivel nacional, que es lo que está contado como punto 4 ahí, que tiene que ver con días de la semana, cuáles son días feriados y cuáles no, el estado del clima, días en los cuales hay movilizaciones sindicales en determinados sectores que vemos que afecta la cantidad de gente que concurre, los feriados por, como estamos ahora, porque la educación para durante una semana o 15 días, nos traen un flujo de gente al MAN que es bien distinto que en el resto del año. Toda esta información nosotros no la hemos logrado juntar para conseguir lo que nos parece muy importante, que es lograr una tasa de conversión de dinero invertido en los medios. Hoy día estoy utilizando básicamente lo que tiene que ver con las redes sociales, página web, Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp, para incorporar a un diario mensual que realizamos, pero que es para la gente del barrio, una forma de llegar a aquellos que son posibles visitantes o clientes del MAM de una manera más efectiva.
Creo que el Big Data y alguna herramienta así nos puede ayudar, y el gran objetivo que nosotros tendríamos sería lograr direccionar muy bien hacia dónde apuntamos los recursos que tenemos para poder hacer publicidad en un sentido amplio y lograr atraer a nuevos visitantes al MAM. Entre otras herramientas que creemos que dentro de poco vamos a tener disponibles, porque la Intendencia de Montevideo está trabajando en ello y nosotros queremos incorporarnos, es la utilización de beacons, que es esa lógica en la cual uno transmite a través de una plataforma hacia el conjunto de celulares que tienen Bluetooth y están en las cercanías, información especial para ese grupo. Esto nos permitiría actuar también sobre una situación que tenemos que es bastante particular y que muy próximo a donde está ubicado el MAM, que no está en el barrio histórico, sino que está en un barrio bastante central de la ciudad, pero no en barrio histórico. No en calles principales, está en el centro, digamos, de un barrio, por lo cual la llegada no es tan fácil, pero a su vez está muy cercano a un eje comercial que se le conoce como el barrio de los judíos, y disculpe la aclaración, pero no es ni dicho en nada despectivamente esto, sino que es así se le denomina un lugar donde hay mucho comercio, transitas muchos miles de personas, sobre todo de repente el sábado, y nosotros creemos que hay una disociación para la gente por esta falta de comunicación, de que toda esa gente no conoce que de repente está a 100 metros, a 150 metros donde está el MAM, y nosotros si tenemos una forma de canalizar información hacia ese conjunto de personas, lo que vamos a lograr atraer a muchas más personas a visitarnos. Entonces, creo que la información que ustedes nos dieron el otro día de contar acerca de dónde está circulando la gente, de dónde proviene, hacia dónde se dirige, por qué medio, nos permitiría tener una comunicación más efectiva con un conjunto de personas que nos permita mejorar nuestra cantidad de visitantes, por más que, me faltó decirles al principio, que en cantidad de gente no estamos tan distinto al previo a la pandemia, aunque sí en términos de dinero gastado por parte de quienes nos visitan en relación a lo que era antes. Por lo tanto, estamos teniendo también un problema de un efecto económico nacional, más allá de la cantidad de visitantes que logramos atraer hacia el MAM en este momento. Esta sería la información que tendría para compartir con ustedes, y estamos a la orden para preguntas, como está planteado en el esquema. Mil gracias, Arturo. Entonces, yo tomo de tu presentación una cosa interesante, que el MAM al final tiene dos fachadas. La fachada como eje de un barrio donde hay mucho potencial, porque todavía hay mucha gente que no va al mercado. Y después la fachada turismo, que es también una ambición de muchos mercados en el mundo de poder atraer turismo que no sea solo donde la gente vaya a comprar, pero va a ser verdaderamente un descubrimiento cultural. Así que fenomenal. Mil gracias. Arturo y Paola, hay unas preguntitas en el chat si quieren empezar a responder. Una es sobre la gestión del MAM y dos sobre los datos, si son públicos o no y cómo se colectan. Si quieren responder por el chat, eso no quita de que lo hablemos después. Y ahora vamos Bien. A pasar a viajar a Perú, a Piura. Un agradecimiento muy especial a URC que nos puso en contacto con Piura. Y en Piura es una historia un poco diferente, ¿verdad, Lucy? Lucy viene del municipio. Y no debería decir el mercado de Piura, pero los mercados de Piura, porque son muchos en uno. Y ustedes pasaron la pandemia colectando muchos datos basándose en indicadores requeridos por los ministerios desde Lima. Y ahora tienen mucha información y una riqueza muy grande para que beneficie al mercado. Así que Lucy, te paso la palabra y muy bienvenida. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, nosotros somos de Piura. ¿Ven? ¿Se ve ya la presentación? Sí, perfecto. Y se ve. Ya la vemos. Sí, ya. No se ven, ahí va. Sí, ya.
Bien, nosotros pertenecemos a la Municipalidad Provincial de Piura. Piura está ubicada en el norte del Perú, limita con Ecuador, que es, es una zona limítrofe, y nuestra población proyectada al 2020 era de 32.600.000 soles a nivel nacional, de 6.000 habitantes a nivel nacional. Y la provincia de Piura tiene el 43.7% de la población de su departamento, la cual es de 2.048.000 habitantes proyectados al 2022. Un poco para ponernos en contexto, somos también una provincia costera y todavía tiene muchos rasgos costumbristas y tradicionales. Esta gestión municipal en la que nos encontramos ha tomado mucha focalización en actividades en el mercado por su rol que tiene con la ciudad. Solamente en materia de cercanía y de lo que se ha quedado tan al centro, está a 1.6 kilómetros de la Plaza de Armas de Piura, donde uno puede ir en vehículo en 5 minutos y en 20 minutos a pie. Efectivamente, nosotros le denominamos un complejo de mercados de Piura porque agrupa a diferentes mercados, los cuales han pasado un proceso de privatización. Este complejo de mercados tiene 23 hectáreas y ha sido siempre un poco difícil trabajar con ellos. Consideramos al complejo de mercados importante porque es una fuente de abastecimiento principal de la población de Piura. Forma parte de un centro de identidad cultural. Tiene un dinamismo económico como provincia, ya que el 50% de los negocios a nivel provincial pertenecen al sector comercio, ¿no? Que si bien como Piura departamento, Piura región, tenemos zona agropecuaria, en lo que es Piura provincia, el mayor porcentaje de sector económico se encuentra en la parte de comercio. Acá tenemos ubicado ya un poco el complejo de mercados. Como vemos, son mercados cercanos unos a otros, incluso en Piura mismo no tienen esta diferenciación de los mercados, piensan que todo se llama mercado modelo, porque eso fue el principal y el más antiguo. Vemos de que está conformado por 23 hectáreas. Nosotros hemos establecido unas rejas de acceso a casi este perímetro medio triangular, de las que nos ha permitido tener un control primero del comercio informal, que fue en el año 2019, pero sin pensar en lo que iba a pasar en la pandemia, nos permitió tener un mayor control para poder desarrollar actividades de mitigación para el COVID y también para tener una mayor cercanía y fortalecimiento del capital social con los comerciantes. Es así que tenemos 14 mercados privados y solamente un mercado municipal. Los 14 mercados privados, dentro de su proceso de privatización, contaban con una cláusula de construcción y modernización de mercados, los cuales hasta ahora solamente dos han llevado a cabo. El último proceso de privatización terminó alrededor del año 2007. Antes de pandemia, y ya desde el año 2019, tratamos de retomar este rol más cercano como ente regulador del funcionamiento de los mercados de abasto que está establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades. El hecho de que sean privados costaba un poco poder tener una relación más allá de lo que puede ser la verificación de ciertos certificados y cumplimientos de normas. Es así que empezamos a trabajar todo el tema de modernización de mercados, hemos ido a pasantías a la ciudad de Lima para que ellos puedan conocer, han recibido charlas de arquitecturas de mercados modernos y en el año 2019 se tuvo un primer mercado que cumplió con su construcción, Plaza del Mar. Y asimismo, en este objetivo que queríamos darle como un centro de identidad cultural, desarrollamos también actividades ahí de recreación, diversión, de conmemoración de fechas festivas como el Día del Ceviche, en un mercado que se posiciona por venta de pescado, porque como comentaba también antes, los 14 mercados como que se posicionan en ciertos productos, ¿no? Hay mercado de telas, mercado de banderas donde se come, mercado modelo que es un poco bazar, en fin. Y también desarrollamos el programa Compra y Diviértete, donde incluso llevamos a cabo desfiles de moda. En el uso del espacio público también hemos desarrollado tres pistas importantes dentro del complejo de mercados y el urbanismo táctico, lo cual se inició antes de la pandemia y continúa a la fecha. Sí debo manifestar que actualmente por el tema post-pandemia ha crecido nuevamente un poco el comercio informal y ambulante, el cual no había. En junio del 2019 logramos recuperar
las calles del complejo de mercados, pero ahora sí tenemos un poco de comercio ambulatorio. ¿Qué pasó entonces en el año 2020? Cuando vino lo de la pandemia, si bien ya teníamos cierta comunicación con ellos, nos tocó y como que los comerciantes por fin volvieron sus ojos a la municipalidad y dijeron definitivamente no podemos trabajar solos. Entre la parte del temor, hubo mucho temor también incluso a la inseguridad de poder trabajar. Así tuvimos los primeros datos que no contábamos. Nunca sabíamos exactamente cuántos comerciantes habían por mercado, porque era difícil con eso de que son privados poder penetrar a mayor información, era un poco difícil. Pero en la fase de identificación de comerciantes para el tema de los rubros de primera necesidad, porque la cuarentena de COVID permitió que trabajaran los negocios de primera necesidad, pero todos los demás permanecieron cerrados. Y así pudimos darnos cuenta que 1.300 comerciantes en promedio eran los que se dedicaban a la actividad de primera necesidad, y lo cual equivalía al 30% de los diferentes rubros que se manejan en el complejo de mercados, ¿no? Este dato nos pareció súper importante porque vemos realmente por qué el complejo de mercados de Piura es tan visitado. Nosotros en tema de pandemia tratábamos de limitar la cercanía de la población que venga diariamente, pero ha sido un poco difícil. Incluso ustedes pueden apreciar en una foto la cola inmensa que se formaba afuera con tal de ingresar, pero hacían colas de 5 cuadras, 6 cuadras, que son 600 metros, 700 metros para poder entrar al complejo de mercados. Pero igual la gente quería seguir ingresando a comprar. En la época ya de pandemia, y bueno, seguimos en pandemia, pero digamos en lo más fuerte, efectivamente también mientras nosotros tratábamos de implementar algunas medidas que la verdad creo que en todos los países tratábamos de implementar con la información que teníamos o nos imaginábamos, también llegan normas del Ministerio de Agricultura, normas del Ministerio de Producción para la implementación de protocolos de bioseguridad, lo cual se mantiene hasta la fecha. Y esto ha permitido nuevamente volver a recuperar esa gobernanza que se había perdido. Aquí todos los comercados tenían que sí o sí poder acatar esas normas porque no había forma de que puedan trabajar sin cumplirlas, ¿no? Tal vez antes podían seguir trabajando, pero ahora no. Y esto también dio pie a que se puedan desarrollar algunas acciones o digamos algunos resultados de estas intervenciones. Por ejemplo, tenemos que de estos 14 mercados ahora, 5 mercados cuentan con equipo profesional contratado, ¿no? Antes solamente el directivo y él hacía todo, pero ahora tiene un cuerpo profesional y que se ha fortalecido porque ellos son los encargados a su vez de implementar o de tomar nota de aquellas medidas que dictamos en diferentes aspectos. Ahora el 50% de los mercados cuentan con licencia de funcionamiento y además y los demás se encuentran en trámite. Antes también ellos mismos decían, pero si la municipalidad nunca nos ha pedido certificado de defensa civil, ¿por qué tenemos que sacarlo ahora? Porque, y es más, o sea, si uno revisa los diferentes estudios que hay o los concursos que hay para promover el mejoramiento de mercado, muchos dicen, si cuento con licencia de funcionamiento, si no cuenta esto, porque dan por hecho que no es algo habitual de los mercados tener estos permisos al día, ni mucho menos el certificado de defensa civil. Entonces, ahora tienen por lo menos el 50, que antes en el 2019 solamente tenían 2, y los demás se encuentran en trámite y tienen asistencia técnica. También se ha implementado el uso de medios digitales, lo cual está en crecimiento, y se ha conformado una directiva central de todo el complejo de mercados. Como comentaba, en el marco de la pandemia también, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú siempre establece un programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal anual, pero va incorporando diferentes metas. Desde el año 2020, todo el Perú, hasta el Estado peruano, volvió sus ojos a los mercados tan olvidados, porque lo último que sacaron fue una ley de privatización y se privatizó como se pudo y ahí quedó. Entonces empezaron a ver a los mercados por los diferentes motivos, ¿no? Que eran focos de contagio, en fin. Pero de alguna manera permitió que este programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal desde el 2020 nos permita a nosotros tener ya no solamente mayor gobernanza, mayor relación, sino también información, la cual no teníamos. Y es así que tenemos que este mercado, un ratito que me tapo yo misma, ya. Este mercado tiene en aforo, si sumamos el total del aforo que podría recibir, 29.481 habitantes podría recibir todo el complejo de mercados dentro de los mercados privatizados y el municipal que se encuentran ahí.
Y a su vez, podemos observar que efectivamente el estimado inicial que teníamos de alrededor de 4.000 puestos, pues sí, efectivamente son 4.045 números de puestos, 3.100 comerciantes, porque algún comerciante tiene a veces más de un puesto, y también cuentan con trabajadores, ¿no? Bueno, trabajadores, algunos de modo formal o informal, que es una gran debilidad que tenemos en el Perú. Incluso la formalización laboral es más fuerte que la formalización tributaria. Tenemos también otro dato que le hemos podido fortalecer este año, porque siempre nos preguntan, ¿no? ¿Cómo podemos medir qué cantidad de gente ingresa al complejo de mercados? Y efectivamente es un poco difícil. Como comenté, el complejo de mercados son los mercados y sus vías públicas que están ahí. Entonces es un poco difícil poder medir cómo podemos calcular el flujo de personas que ingresan. Pero tenemos unos datos que justamente a raíz de las rejas que tenemos de control, el Servicio de Administración Tributaria cobra por ingreso de vehículos. Y así tenemos que en promedio diario entran 7.000 vehículos. Si solamente entran en promedio diario 7.000 vehículos y se dice que el transporte es usado por el 30% de personas, más o menos estimamos que este mercado recibe 20.000 personas al inicio, entre obviamente comerciantes, clientes, ¿no? Todos los que circulan en el complejo de mercados. Y es más, cotejando con un dato que he podido revisar en el estudio de movilidad urbana que se hizo en el año 2018, justamente señalan que una calle principal donde hay mayor peatonalización es la avenida Contra y Sánchez Cerro, porque es una zona de afluencia a los mercados, donde hay peatones aforados de 31.457 personas. Entonces, todos estos datos de los cuales antes no disponíamos, pues ya los tenemos y nos permitiría tomar mejores decisiones. Por ahora, lamentablemente, nosotros estamos en una gestión ya de salida, pero esto ha permitido, por ejemplo, distribuir cámaras de videovigilancia dentro del complejo de mercados, ha permitido también distribuir todo lo que fue en tema de pandemia, lo que son los lavadores de manos, ha permitido también poder conocer cuáles son los productos que más se venden, aunque no en cantidades, pero por lo menos en porcentajes, que permiten dar una mirada de esto, y cómo también, qué tan desfasados están en temas de gestión empresarial los comerciantes, porque si bien siempre trabajábamos con los directivos en el 2019, a partir de la pandemia ya tenemos incluso una relación con los comerciantes que ellos denominan socios, ¿no? Porque fueron a las asociaciones que se vendieron estos mercados. Y eso es todo. Cualquier consulta, dispuestas a poderlas absolver. Gracias, Lucy. Muy interesante, sobre todo porque estás haciendo como el vínculo entre la gestión del mercado y la rehabilitación del mercado. Y muchas veces nosotros, porque somos una división de desarrollo urbano y vivienda, nos enfocamos mucho en la infraestructura. Pero como lo dijiste muy bien, o sea, rehabilitar un mercado va también a rehabilitar, o sea, mejorar su gestión, y ahí entran los datos. Así que muchas gracias por recordarnos que esas cosas van juntas. Si te parece, te pido lo mismo que a Arturo, si ves preguntas dirigidas a ti en el chat, si puedes empezar a responder. Y quisiera pasar la palabra a Tony Vázquez, que es colega mío. Y ahí justamente vamos a responder a una pregunta que se hizo en el chat sobre si vamos o no a hablar de rehabilitación. Entonces, Tony, él estuvo trabajando con Lima en una idea de rehabilitación de mercado y nos va a mostrar cómo datos se pueden usar para justamente mejor rehabilitar los mercados. Tony, todo tuyo. Muchísimas gracias, Ofelín. Bueno, bienvenidas y bienvenidos una vez más a nuestro seminario, a nuestro webinar. Estoy muy contento de estar aquí comentándoles este proyecto, que se trata del uso de Big Data, utilizando este término general para referirnos en este caso a datos a los que pudimos acceder con registros de posición de personas tomados de celulares, ¿no? Como sabemos, las aplicaciones móviles suelen guardar registro de los puntos que leen el GPS con la ubicación de los dueños del celular o tablet donde están instaladas. Y estos datos luego se agregan y son utilizados en la actualidad con muchísimos fines, en general, por ejemplo, para hacer marketing, para hacer predicción de crecimiento económico, para optimizar la ubicación de nuevos negocios o servicios, y en este caso,
También hicimos un proyecto piloto que demostró la factibilidad de usar estos datos para el estudio y también para monitorear la recuperación de mercados al aire libre. En contexto de COVID, en particular, este proyecto se hizo en partnership con la Municipalidad Metropolitana de Lima, en plena cuarentena, en el momento más crítico de la pandemia mundial. Existían dentro de los equipos técnicos de la municipalidad preocupación por la posibilidad de que los muchos mercados a cielo abierto de la ciudad se convirtieran en potenciales focos de contagio, sobre todo de contagio masivo. Entonces estaban estudiando medidas para contener la amenaza, digamos, a la salud pública, de definir cuáles sean las mejores normas en esa época de mucha incertidumbre y sobre todo poder acompañar este proceso tratando de lesionar de la menor manera posible la actividad económica de la que depende la vida de muchísimas personas en la región. El mercado en particular que utilizamos para el piloto es Mesa Redonda. Es un mercado a cielo abierto extremadamente conocido. Imagino que aquí limeños y limeñas presentes lo conocerán muy bien. Es un lugar que cada día convoca literalmente a decenas de miles de personas, sobre todo en época de festividades y otros momentos en los que se hacen compras y regalos. Y hay no solo visitantes, sino miles de vendedores que cada día se presentan allí porque de eso depende sus ingresos. Entonces, los datos, en este caso que utilizamos para evaluar la viabilidad de poder entender cómo afectaba la pandemia al mercado, cómo se movía la gente, cómo llegaba y si efectivamente funcionaban las medidas de aislamiento social, fue, como les comentaba antes, una base de datos con la posición de móviles, de dispositivos móviles. Estos datos fueron compartidos con el BID dentro del marco de una iniciativa internacional que se llama Development Data Partnership, que nuclea grandes empresas de Internet, ahí se ven algunos logos que seguramente les sonarán, con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial o la OCDE, por ejemplo. Y la idea es, cuando se trata de situaciones en las que hay valor humanitario y valor de desarrollo humano, se puede hacer un acuerdo que permite a estas organizaciones acceder a los datos que normalmente se venden con un fin en particular. Y vale resaltar aquí que las normas de seguridad y privacidad son muy estrictas. Este acceso a los datos se hace en el marco de un convenio, se identifica y se veta el acceso de individuos a los datos que se van a analizar y se analizan dentro de un entorno segurizado en el cual solo se pueden hacer análisis por agregado, no se pueden hacer ningún tipo de análisis que involucre individuos, o ni siquiera personas, ni siquiera dispositivos individuales. Todos estos datos se ven en agregado, como cuántos miles de dispositivos pasaron a cierta hora en cierta área de la ciudad. Que ustedes si se imaginan una sola persona que lleva un dispositivo móvil que va registrando su posición, a lo largo de un día veríamos puntitos que van marcando esa persona por dónde se ha movido y la hora del día a la que lo hizo. Y cuando se acumula a lo largo de las semanas y los meses, se pueden empezar a ver, sobre todo cuando vemos una población entera o una muestra de la población, patrones significativos que indican movimientos típicos. Por ejemplo, para el área de Lima y el Callao, que fue la que tuvimos como cobertura para hacer este análisis, teníamos más de 780 millones de posiciones individuales registradas. De estos números enormes, lo que hicimos fue luego análisis geoespaciales que nos permitían para cada punto de la ciudad empezar a contabilizar en agregado cuánta gente pasaba por ahí a cada hora. Ahí en el centro de la imagen, en naranja, se ve la posición aproximada del mercado de Mesa Redonda. Y hay tantas posiciones que incluso se ven sobre el agua, sobre el Pacífico, que probablemente sea gente que está desplazándose en alguna clase de barco. Entonces, dividiendo toda la ciudad en celdas, en pequeñas celdas, cada una, por ejemplo, un conjunto de manzanas, pudimos hacer un procesamiento de esta base de datos de posiciones y para cada celda de origen, por ejemplo, empezar a contabilizar movimientos desde cada otro punto de la región metropolitana de Lima hacia el interior de nuestra área de interés, que era el mercado de Mesa Redonda. Y así lo que pudimos ver sobre el mapa es
para diferentes momentos del año o en general, desde qué lugares suelen llegar visitantes y comerciantes al mercado. Eso para entender las áreas, por ejemplo, que a nivel de movilidad, desde dónde se desplaza la gente para llegar al mercado. Y también lo que pudimos ver al interior del mercado, de nuevo dividiéndolo en pequeñas celdas para entender la configuración espacial, según la hora del día, los puntos de mayor actividad. Entonces podíamos ver, en esta data se veía muy claramente, por ejemplo, el sector por el cual la mayor parte de los visitantes llegaba al mercado, que como se ve aquí es por el noroeste. Y eso nos permitió primero observar el efecto de la cuarentena estricta, si efectivamente se reducía la presencia de visitantes en el mercado, que de hecho, si pudimos comparar el antes y el después de la primera cuarentena nacional en el Perú, y en los dos meses anteriores a que se decrete la cuarentena, observamos, pudimos medir el ritmo diario típico de asistencia al mercado, que muestra un patrón semanal, ¿no? con picos entre semana y cayendo hacia el fin de semana la cantidad de visitantes, pero cuando se decreta a mediados de marzo el aislamiento obligatorio, se desploma la cantidad de visitantes. Y lo interesante es que de todas formas, en los meses donde hubo cuarentena estricta, de todas formas había cierta actividad en el mercado, que de hecho pudimos medir hora a hora. Por ejemplo, el ritmo previo a la pandemia, notábamos que sí, interesantemente hay actividad en el área de mercado durante todo el día, incluso durante la madrugada, que podría ser explicable por personas que están preparando mercadería y haciendo logística necesaria para sostener las actividades durante el día. Y veíamos un incremento observable de visitantes a partir de las 8 de la mañana, llegando a su pico más o menos a las 4 de la tarde. Entonces ese sería el ritmo el ritmo vital del mercado, ¿no? Sus periodos de calma y actividad, que llegaban a su apogeo a última hora de la tarde. Comparando esto mismo con la pospandemia, los meses posteriores a las limitaciones de movilidad, pudimos cuantificar el porcentaje en el cual el mercado perdía visitas, que esto incluso puede traducirse en cálculos económicos de cuánto está, del cese de ingresos que está sufriendo la población económicamente activa en el mercado. Y vimos incluso que cambiaban los patrones, ya no teníamos un punto de actividad principal a fin de la tarde, sino que se volvió bimodal. Había un pico de actividad al mediodía y otro pico de actividad a última hora de la tarde. Esto probablemente debido a limitaciones en la cantidad de gente que podía ingresar. Pero combinando estas cosas, estos estudios lo que demostramos es la factibilidad, sobre todo al compartirlo con la ciudad que adquirió estos datos y los utilizó para sus propias métricas y su planificación, es que los datos de movilidad analizados de esta manera definitivamente permiten comprender en qué medida políticas públicas de limitación de acceso reducen la asistencia a los mercados, y también permiten estimar el impacto económico de estas medidas, así como el ritmo de recuperación. Y por supuesto esto es extrapolable a post-COVID, por ejemplo, este tipo de data permite medir cuando hay interrupciones de transporte público, por ejemplo, o cuando hay cortes de vías de circulación por mantenimiento o lo que fuere, se puede medir inmediatamente el efecto que tiene la actividad del mercado, y viceversa. Si se abren nuevas líneas de transporte público o nuevas facilidades de acceso al mercado, o se aumenta la oferta de servicios del mercado, este tipo de datos nos permite medir con bastante precisión en qué momento y cuánto, por ejemplo, aumenta la asistencia al mercado en respuesta a esta nueva oferta. Y sobre todo, también la conclusión es que estas nuevas herramientas pueden apoyar la gestión de mercados, sobre todo por lo que comentábamos antes, esta capacidad de medir y predecir volumen de visitantes y el tipo de necesidades que tienen de movilidad y de acceso al mercado. Así que observándolo, que somos varios participantes hoy, con esto cierro la presentación y luego tendremos oportunidad de seguir discutiendo en el espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Tony. Vamos a seguir con otra intervención del BID. Es para todos ustedes, ciudades. Queríamos aprovechar esta oportunidad para darles un pantallazo de lo que tenemos en cuanto a datos a su servicio. Así que le voy a dar la palabra a Lorena Cano y ella les va a platicar de eso. Bienvenida, Lorena. Muchísimas gracias, Ofelia. A ver, un segundo. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, si la están viendo. ¿La están viendo ahora?
Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este webinar. Soy Lorena Cano de la División de Innovación y lidero la iniciativa de Código para el Desarrollo del BID. El Grupo BID, para comentarles, se ha convertido en la primera multilateral en crear una plataforma de soluciones digitales de código abierto para gestores públicos de América Latina y el Caribe. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Porque, bueno, creemos que la apertura y la reutilización de códigos ha sido una práctica muy importante para los gobiernos de la región, no solo en la búsqueda de una mejor gobernanza, de una estructura de servicios digitales, sino también para responder rápidamente a crisis inesperadas, ¿no? Y hemos visto durante la pandemia que muy, muy de cerca el aumento del uso de código abierto, desarrolladores apoyando a desarrolladores, ciudades, estados y países apoyándose entre ellos y apoyando la reutilización de estos softwares de código abierto, ¿no? Porque sabemos que el software realmente puede impactar la vida de millones de personas cuando trabajamos en la gestión pública. GitHub, en su reporte anual del 2020, y nos decía que hubo un incremento del 25% en proyectos de código abierto, principalmente con un foco en temas sociales, todos estos software for good, creándose más de 5.000 repositorios. Pero que solo el 4.9% venían de América del Sur, ¿no? Entonces, el BID, a través de Código para el Desarrollo, quiere acelerar, quiere acompañar la adopción de herramientas digitales de código abierto por parte del sector público en nuestra región. Es así que desde el 2017, el BID se convierte en este organismo en reconocer al software como un producto de conocimiento oficial y lo incluye el software en este catálogo de productos que tenemos a disposición de toda la región, como son el conocimiento, las publicaciones, los cursos, los datos que el BID pone a disposición de la región a través de Academia BID. Pero cuando reconocemos al software realmente como un producto de conocimiento, lo que hacemos es promover la apertura de código, la apertura a través de código abierto. Lo que significa para nosotros es que los dos códigos tienen que ser accesibles, tienen que ser reutilizables y tienen que ser compatibles para beneficio de todos, ¿no? Es así que nosotros vemos a los software que publicamos en el repositorio de código para el desarrollo como un bien público digital. Así, al aumentar la reutilización de software de código abierto, estamos fomentando innovaciones, estamos estimulando también la creación de nuevos negocios, incrementando la participación ciudadana, fortaleciendo la transparencia y poniendo a disposición de los gobiernos y organizaciones herramientas que crean eficiencias en sus gestiones, ¿no? Nosotros en Código para el Desarrollo ya contamos con más de 115 soluciones publicadas. Todas estas soluciones han pasado por un proceso de curaduría donde revisamos la calidad de código, la documentación y el licenciamiento de manera que sean replicables por la región. Estas herramientas en el 2021 tuvieron más de 100.000 descargas y ahora también contamos con la red Code for Dev, red para developers y funcionarios públicos de la región, con la que ya contamos con más de 900 participantes. Pero ustedes se preguntan un poco, ok, hay 115 soluciones en el repositorio, ¿cómo realmente las puedo reutilizar? Y es aquí que les quiero contar un caso de una historia de reuso de solución que está en nuestro catálogo de código para el desarrollo, que pasó hace un tiempo atrás, ¿no? Sabemos que las instituciones públicas, privadas, siempre van recolectando muchos sets de datos en el desarrollo de sus operaciones. Hemos visto en las ciudades, aquí en Perú y en Uruguay, recolectan información y vemos que gobiernos locales recolectan información sobre impuestos, sobre catastro urbano, inversión en obras públicas. Y uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo utilizamos de manera eficiente todos estos datos. Este fue el reto que tenía la Municipalidad de San Pedro Garza García en México, cuando buscando hacer más transparente la fiscalización de las obras públicas y reducir
los casos de corrupción, desarrollaron una aplicación que permitía capturar datos sobre el estado de las obras públicas. El objetivo era permitir a los ciudadanos tener información de cuándo inician las obras, cuándo terminan y cuánto cuestan estas obras públicas para la ciudad. Una vez que San Pedro recolecta todos estos datos y se pregunta, ¿ahora cómo hacemos para que realmente esta información llegue a los ciudadanos y que los ciudadanos formen parte de este proceso de fiscalización? Es así que investigando, encontraron que la ciudad de Buenos Aires se había hecho la misma pregunta un año atrás y que ya contaban con una herramienta llamada Vea Obras, donde tienen información de más de 1,000 obras públicas de la ciudad. Lo mejor de todo es que esta herramienta es de código abierto, tiene muy buena documentación para poder ser reutilizada y cuenta con una comunidad detrás que siempre busca mejorar y actualizar la herramienta. El resultado, un mes después, con el apoyo del equipo técnico de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de San Pedro Garza García ya contaba con esta herramienta adaptada a sus propias necesidades y disponible para todos sus ciudadanos. Ahora imagínense qué pasaría si los ciudadanos y los gobiernos de América Latina y el Caribe pudieran reutilizar y pudieran adaptar software creado por otras instituciones, por emprendedores, por otros gobiernos. Lo que nos decía Dinora Cantú, la secretaria de Innovación de San Pedro Garza García, es que ellos siempre buscan, hay que ver qué ya existe, quién lo está haciendo bien, y no hay que duplicar esfuerzos, hay que dejar de reinventar la rueda. Y justo un poco preparándonos para esta presentación, nos decía Ofelí, nos decía María Camila, ¿qué nos falta? Y nosotros creemos que nos faltan estos espacios para poder compartir conocimiento, espacios para poder también compartir capacidades. Es por eso que el BID creó a finales del 2021, en diciembre del año pasado, creó la red Code for Dev, que es una red para todos ustedes. Es para desarrolladores, para funcionarios públicos que están en la línea de frente de la transformación digital de sus gobiernos. Queremos apoyarlos para que compartan sus herramientas de código abierto, para que encuentren también herramientas previamente curadas, para que construyan capacidad para implementar herramientas disponibles y que también tengan acceso a proyectos del BID que buscan talento para implementación de herramientas digitales y que vean este espacio para poder compartir ideas, retos con desarrolladores, developers de toda la región. En su visión del 2025, el BID busca fortalecer todos estos ecosistemas de innovación y promover la digitalización de la región, con el fin de poder generar mayor impacto para incentivar la recuperación y sentar las bases de un crecimiento a largo plazo que sea sostenible y que sea inclusivo. Es en ese sentido que la red Code for Dev viene a ser esta plataforma para poder intercambiar ideas, para fortalecer capacidades y para poder promover también la colaboración, que sentimos que todavía falta mucho en las ciudades, ¿no? Reconociendo un poco la diversidad de experiencias y perspectivas que cada una de las ciudades trae a la conversación. Queremos que esta red Code for Dev sea un canal para que ustedes puedan tener fácil acceso herramientas previamente curadas y que responden a desafíos de desarrollo que tenemos en la región. Queremos también apoyarlos a construir capacidades para implementar herramientas y lo hacemos a través de workshops mensual que tiene ya programado la red Code for Dev. También que tengan acceso a oportunidades donde se buscan talento digital para proyectos del banco y que puedan compartir herramientas creadas por ustedes, por su sector, por sus instituciones. Tenemos aquí Tony, que presentó antes que yo la herramienta que desarrollaron en todo el proceso en Perú, en la ciudad de Lima, y esa herramienta también la tenemos en el catálogo de código para el desarrollo. Queremos de verdad que vean esta red como un espacio para compartir los retos que están enfrentando y que pueden ser abordados con soluciones digitales. Finalmente, yo quiero, además de compartir la oportunidad de poder intercambiar conocimientos, los participantes de la red Code for Dev pueden ganarse un pasaje al Developer Week, que se realizará en febrero de 2023 en San Francisco, con todos los gastos pagados. Pero para eso necesitan poder participar activamente de la red,
publicando, reutilizando herramientas, participando de los eventos y de los workshops que ya tenemos programados. Cada uno de estos, los logros que ustedes vayan acumulando, van a obtener opción a puntaje, que el participante con mayor puntaje va a ser el ganador. Es así que si ustedes le quieren reutilizar una herramienta, por ejemplo, se van a hacer acreedores de un badge digital que equivale a 70 puntos, y así tenemos varias de las acciones para poder ganar este pasaje al developer. Aquí también quiero compartir toda la lista de los próximos eventos que tenemos programados con la Red Code for Dev. Tenemos la próxima semana el showcase de presentación de 4 nuevas herramientas a realizarse el 14 de julio. Aquí por el chat van a compartir también la invitación. Esta es la invitación a que ustedes puedan participar. Y finalmente, yo creo que tenemos muchos retos que son enfrentados por toda la región, ¿no? Y se hace necesario el poder enfocarnos en el desarrollo de capacidades, pero también en la conexión de capacidades. Estos eventos que nos ayudan a conocer qué están haciendo las otras ciudades y qué podemos utilizar, reutilizar y qué prácticas podemos traer para nuestras propias ciudades. Entonces, creo que es importante esto de reconocer y un poco valorar también las diversas contribuciones del ecosistema de tecnología abierta y vincularlas un poco a los desafíos, a los propios retos que tenemos en la región. Dado estos retos y la importancia de trabajar en colaboración, en código abierto, creo que es mucho más crucial y relevante que nunca al agilizar la colaboración y la reutilización de soluciones. Aprovechamos esta experiencia complementaria y fomentamos el trabajo y el aprendizaje compartido. Vamos logrando un poco trabajar hacia productos, procesos y servicios que sean cada vez mucho más inclusivos, que sean más ágiles, más resilientes para servir a los gobiernos y los ciudadanos de la región. Entonces, de verdad, los invito a inscribirse a la red. También he dejado mi contacto. Si tienen interés, por favor revisen el repositorio de soluciones que tenemos muchas que dan respuesta a los retos de las ciudades, y estamos encantados, todo el equipo, de poder apoyarlos a poder implementar estas soluciones digitales. Muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Entonces, vamos a empezar una sesión de preguntas y respuestas, y voy a empezar con una pregunta muy relevante que hicieron dos personas, que básicamente hay que tener un equipo, un hardware especial para eso. ¿Cuánto cuesta? Y si hay que recolectar base de datos, ¿cuánto cuesta? O sea, la pregunta de la plata, ¿no? Entonces, no sé, de pronto Lorena y Tony, ustedes pueden contar su experiencia y después les preguntaré a Montevideo y Piura. Tony, ¿quieres empezar? Claro, sí, rompo el hielo, no hay problema. Ahí diría, en cuanto a los recursos necesarios para explotar estos datos, que lo más caro y difícil de conseguir no es el hardware, tampoco son los datos, sino son recursos humanos. O sea, gente especializada que acepte hacerlo. Y en Latinoamérica tenemos un montón de gente con muchísima calidad para hacer analítica, programación, etc. El problema es que nos lo llevan del sector privado y es difícil conseguir que tengan tiempo y ganas, se necesita que acepten el sacerdocio de trabajar para el sector público. Y ahí es donde vemos un gran desafío en recursos humanos. Después, el hardware necesario, lo digo por experiencia, se puede alquilar en la nube. Uno puede contratar el uso de una potentísima computadora y una base de datos por 7 días, 14, 21, lo que haga falta, y se enciende cuando se necesita, se paga y se apaga y desaparece. En cuanto a los datos, algunos se pueden conseguir gratis, o entre comillas gratis, por ejemplo, los que tienen que ver con redes sociales, con actividad. Uno podría, que hemos hecho experimentos al respecto, recolectar tweets o fotos de Instagram u otro tipo de actividad online en los alrededores y dentro de un mercado, por ejemplo, y fácilmente empezar a cuantificar qué son las cosas que se comentan, que se dicen, que se fotografían, cuándo y dónde, para mayor granularidad, como la que mostramos recién en la presentación. Esa data de ubicación tan precisa y tan masiva, esa sí se compra,
Pero ahí hay que ir al proveedor, como con cualquier otro tipo de transacción, y estos proveedores, la respuesta de cuánto sale la data depende, siempre depende. En nuestro caso no, fue sin cargo porque se compartió en el marco de una emergencia mundial como fue la pandemia, pero si uno la quisiera comprar en situación de normalidad, no podría decirles un valor porque depende del proveedor, que hay varios, el proveedor de este tipo de data que contacten, la escala de la información que quieran, solo una ciudad, un país, un conjunto de países y el periodo de tiempo, un mes, dos meses más. Así que se me escapa decirles cuánto. Les podría dar un orden de magnitud aproximado y no lo tomen como certero, porque no es mi especialidad la compraventa de este tipo de data, pero diría que para un uso público, por ejemplo para un gobierno metropolitano o un gobierno estatal o provincial, que quisiera data a lo largo de un año, saldría algunas decenas de miles de dólares. ¿Ok? Pero estamos, y es un aproximado que imagino que cubre un país durante un año. Es un montón de data por ese valor, pero eso es para que tengan una idea. Estoy seguro que si avanzan negociaciones con un proveedor de este tipo de datos, les podría decir algo diferente y esa será la verdad final. Gracias, Tony. Pero mientras tanto, Lorena, si la gente quiere juntarse a lo que acabas de presentar, ¿no necesitan correr a comprar computadoras y qué sé yo? Pueden hacerlo con lo que tienen ya, ¿no? Sí. Nosotros en la red tenemos programados varios workshops y también estos showcase donde presentamos cuatro nuevas herramientas que tenemos en el catálogo y les contamos cómo se pueden utilizar, las funcionalidades. Y también tenemos unos workshops mucho más cerrados, puramente técnicos, donde Tony ha estado ya presentando de cómo realmente podemos reutilizar estas herramientas, ¿no? Y hemos tenido mucho, mucho éxito en estos workshops porque han habido, no sé, de la ciudad de Sao Paulo preguntando cómo reutilizar alguna herramienta. Después han salido varias ciudades también a querer intercambiar información, a querer reutilizar estas herramientas. Entonces, de verdad, los invito para que puedan explorar primero el repositorio de soluciones, para que puedan acompañarnos también en los showcase y en los workshops a aprender realmente lo que el banco quiere con estos workshops, es crear capacidades, ayudar a que estas soluciones no solo estén publicadas, sino también se puedan reutilizar. Entonces los invito a que puedan participar y puedan conocer y practicar allí cómo reutilizar estas soluciones. Gracias, Lorena. Lucy, Arturo, quisiera hacerles dos preguntas que salieron en el chat. Uno es, si ustedes tienen un área especializada en el municipio o en la región del mercado que se ocupa solo de datos, o sea, ¿cuánto es? Un poquito yendo en el comentario que hizo Tony, que al final todo depende de la capacidad humana, ¿no? ¿Cuánta gente está ahí haciendo el trabajo? Entonces, ¿con qué cantidad de gente cuentan? Y dos, a raíz de eso, ¿cómo recolectan la información? ¿Si es sistematizado o si tienen personas que van al mercado, que hacen entrevistas un poquito para dar una idea a la audiencia de la carga de trabajo y de la cantidad de gente que necesitarían? Gracias. Lucy, no sé si quieres empezar y después Arturo. Sí, claro. Bien, nosotros no tenemos especialmente una red, digamos, que recopile información en lo que es la gestión de mercados. Pero como que se perdió esto. Cuando los mercados eran municipales, y yo recuerdo de estudiante en Piura, haber acudido a las oficinas de la municipalidad y poder obtener información. En la medida que los mercados se hacen privados, se cortó total la conexión con la municipalidad. Y sea de cualquier modo, por desidia, tal vez, a lo mejor los funcionarios no querían, ay, bueno, estar detrás, entonces se hicieron de la vista gorda y se perdió ese nexo. Nosotros empezamos a recabar información primero a través de los dirigentes, sin embargo también era muy limitada. Cuando sale el tema de la pandemia y es una exigencia, realmente debo admitir que los comerciantes se movieron por el temor que les cierran los mercados, ¿no? Como sabían que todo se daba cuenta al Ministerio de Salud y en esa época pues habían cuarentenas, luego de pronto decían se va a cerrar tal día, se va a cerrar tal día. Entonces, hay una necesidad de trabajo y la verdad todavía de maximización de ingresos, que a veces esas actitudes también no les ha permitido a veces crecer empresarialmente. No está mal que deseen ganar ingresos, pero a veces como que eso ha ido en contra del desarrollo de otras cosas, ¿no?
Y esa ha sido su principal motivación. Entonces, el temor al cierre de los mercados o que a nivel nacional de pronto digan, bueno, hay muchos contagios en los mercados, se va a cerrar. Eso los tenía ellos realmente como que en una relación cercana con nosotros y nos facilitaron el tipo de información. Dentro de nuestra gerencia tenemos dos personas que se encargan de actualizar y subir al sistema esta información y de alguna manera tenerla disponible. Nosotros anualmente la subimos al Ministerio de Salud, pero de hecho ya ha quedado para una práctica nuestra, ¿no? Para poder tener este tipo de información que te permita más o menos ver hacia dónde se puede trabajar. Incluso el tema de las obras mismas, van a seguir habiendo obras dentro del complejo de mercados como las pistas, ¿no? Tenemos información que nos permiten a ver cómo van a ser los desplazamientos, por dónde van a ser los nuevos paraderos, por dónde se puede empezar también el tema del rompimiento de pavimento y todo eso. Entonces, porque sabemos más o menos qué negocios son más vulnerables, qué negocios se pueden reinventar más rápido, qué negocios pueden aguantar más, qué negocios tienen que de todas maneras tener un flujo constante. Y esto lo hemos ido aprendiendo con ellos, ¿no? Entonces, una cosa que estoy viendo y que también estoy recordando, que definitivamente el tema aquí es de los recursos humanos, porque recuerdo mucho que el mismo equipo de chicos, como le digo yo, a los que trabajan con nosotros, el tema de los aforos fue muy importante en lo que fue Perú, el control de aforos, en el tema para el distanciamiento social y eso era, pero teníamos que estar así midiendo, estar al tanto. O sea, hay unos aplicativos también que me comentaban parte de mi equipo que les permitían por lo menos tener estos, los capacitaban a los vigilantes de los mercados ya dentro de cada mercado para de alguna manera poder controlar los aforos, ¿no? Y de esta manera iban implementando también, porque primero los aforos eran solamente, se reduce solamente actividad 30%, luego 50%, y así se fue ampliando según iban pasando el tiempo y se iban liberando algunas restricciones que había, ¿no? Entonces, un poco esto ha motivado que ya tengamos esta información y la tengamos a disposición. Ahorita nuevamente muchos de ellos están también, nos han ido a ver que quieren cambiar la información que nos han proporcionado porque a veces no les facilita ciertas cosas. También son exigencias que debemos capacitarlos y tienen que demostrar ser capacitados. No, ahora somos menos, pero ya es una información que se ha dado y como tenemos un equipo de supervisores que antes no teníamos, pero justamente por la meta de este programa de incentivos tenemos gente que va todos los días a los mercados a hacer un seguimiento del control de protocolos de bioseguridad y otros temas, nos permite también tener información al día, y no solamente cuantitativa, sino también a nivel de cómo están sucediendo las cosas, ¿no? Las principales incidencias y todo eso es lo que ocurre en los mercados de abasto. Excelente. Creo que tocaste un poco una pregunta que nos venía de la Ciudad de México sobre el apropiamiento local de los mercados y cómo lidiar con eso. Así que ahí tienes, nos das una pista. Arturo. Bueno, creo que la realidad nuestra es bastante diferente. Primero que somos un mercado mucho más chico. Nuestro mercado básicamente es una manzana, ¿verdad? Son 100 metros por 100 metros. Sin embargo, mirando los números que dieron, la cantidad de visitantes mensuales que tenemos son 260.000 personas que ingresan y salen del mercado por mes. Es un volumen importante de personas si lo comparamos con otras cifras entregadas acá acerca de otros mercados, ¿verdad? Pero esta particularidad también hace que todos nuestros locales estén muy regulados desde el punto de vista sanitario, normas fiscales, y por lo tanto eso nos facilita que nosotros tenemos información porque están todo absolutamente en el ámbito legal. En cuanto a las capacidades que tenemos, somos una estructura chica, en total el personal directo del FAMAM, que es el fideicomiso que administra esto, somos 20 personas, y la cuarta parte se dedica a temas administrativos, sea contabilidad, pagos, salarios, contratos, somos 5 personas en total. Entonces, es una estructura muy chica, no contamos con personal para poder hacer análisis específicos de datos, lo hacemos entre la contadora Paula Valente, que está presente acá en el webinar, y yo, pero a su vez tenemos un potencial que es que tenemos detrás a la Intendencia Municipal de Montevideo, que sí tiene un equipo de informática muy potente que utilice código abierto y con el cual podríamos recurrir para poder avanzar en áreas en las que queremos.
Ahí sí hay un potencial enorme de capacidad para poder desarrollar cosas y ayudarnos en lo que es nuestra perspectiva, que es poder utilizar los datos para mejorar la relación que tenemos con la ciudadanía y también atraer más visitantes y compradores a nuestro MAM. Súper, gracias Arturo. Quisiera retomar el tema de la gestión de los mercados y de los vínculos con la gestión municipal. Ustedes lo hablaron y lo describieron muy bien en cuanto a datos. Ahora, retomando el ejemplo que se les dio en el chat sobre la Ciudad de México, que tiene 336 mercados, ¿qué tipo de vínculos hay, por ejemplo, con el sector social? Muchas veces en mercados municipales chiquitos, las mujeres bajan con los niños, o sea, hay temas de guardería, muchas veces solicitan guardería infantil, o sea, hay temas sociales fuertes, o sea, ¿hay algo de eso que interviene en la gestión y ustedes están coordinando este tema o es una cosa bastante separada? ¿Cómo es en Piura, Lucy? En el caso de nosotros, desarrollamos como propuesta de poder tener ciertos lugares de esparcimiento y guardería, pero en las partes que tenemos de articulación del espacio público, porque como he comentado, como son privados, entonces no hay una exigencia normativa que les diga que tengan que tener guardería, porque lamentablemente ellos mayormente lo hacen por las normas, ¿no? Ya ir a un tema de sensibilización sí podría hacerse, pero eso en realidad con ellos mismos no lo hemos tocado. Sin embargo, sí se recuerda que antes los mercados sí tenían un sector de guardería. Cuando hicimos la propuesta nosotros de ocupar estos espacios públicos a raíz de la liberación de las vías públicas ocupadas por comerciantes ambulantes, desarrollamos una estrategia como de, por ejemplo, tener un anfiteatro, ¿no? Un anfiteatro para que los niños también puedan estar ahí, desarrollar algunas actividades lúdicas, desarrollar el urbanismo táctico, que sí lo llegamos a hacer. No se pudo construir hasta ahora un anfiteatro o unos espacios tipo la Alameda de Chabuca Grande que hay en Lima, ¿no? Pero de alguna manera se empezaron a ocupar las calles promoviendo esta interrelación con niños, incluso con artesanos, ¿no? Llevamos también artesanos a poder desarrollar, a vender sus productos que ellos normalmente no venden en los mercados, ellos están en otra zona, pero les iba muy bien, iban allá también a desarrollar sus ferias. Y en el caso de los niños, en la participación de estos sábados que teníamos del Compra y Diviértete, hacíamos shows infantiles, hacíamos actividades deportivas también que se pudieran desarrollar en espacios pequeños, también desarrollábamos con ellos. Y bueno, sobre el tema social también, en todo caso, también abarcaría a un poco al comercio informal, ¿no? En el comercio informal nosotros hemos desarrollado estrategias de reubicación. Sin embargo, no hay la capacidad para todos y los comerciantes también son renuentes a poder ir fuera de este complejo de mercados. En este ámbito social nosotros teníamos digamos una mayor consideración con las personas ancianas, ¿no? Las personas vulnerables, para que no sean digamos sacadas del mercado, pero las otras personas sí tenemos incluso hasta ahora también un grupo de comerciantes ambulantes con los cuales nos hemos comunicado, y si bien no todos han aceptado la propuesta, pues siguen teniendo la relación con nosotros en la municipalidad. Tenemos un sector dentro del complejo de mercados que lo hemos considerado como una feria de formalización, donde se agrupa a estos comerciantes ambulantes que han dejado las calles principales. Hay 80 puestos, pero en la medida que a veces también nos fallan los operativos o algo, algunos salen de ahí. Entonces un poco estar en el tira y jala para trabajar con ellos, ¿no? Y igual nosotros tenemos el espacio hasta este año, esperemos que el siguiente alcalde también pueda pensar también un tema de reubicación. Pensar en una construcción de mercados para reubicar, las experiencias que tenemos en Piura no han sido exitosas. Tenemos dos mercados que funcionan al 50% justamente en los municipales, porque no les da lo que ellos querían. Ellos quieren estar en el centro. Incluso como parte también de la pandemia y uno de los incentivos del programa de gestión municipal, se aperturaron los mercados temporales. Pero esos mercados temporales realmente no resultaron exitosos. O sea, si bien habían comercio cerca de las amas de casa, los señores que hacen las compras, muchas se referían igual al mercado central, ¿no? Al complejo de mercados, ¿no? Entonces no hizo que sea sostenible. Teníamos uno que duraba todavía hasta el año 2021, pero ahorita ya se desactivó, ¿no? Entonces,
existe todavía esta, como siempre digo yo, este es como todas las sangres, todas las culturas en este complejo de mercados que permite analizar cada situación, ¿no? Desde el cliente, el comerciante, también los tipos de comerciantes que hay, las zonas de las que provienen, algunos provienen de la zona de la sierra, del Bajo Piura, y con diferentes particularidades, ¿no? Excelente, gracias Lucy. Entonces, Arturo, no sé, ¿ustedes en Montevideo tienen conexión entre otros servicios? Bueno, sí, en esta época de pandemia hemos participado en recolección de alimentos para las ollas en Montevideo. Lamentablemente hay muchas personas en estos momentos que están comiendo de ollas organizadas por vecinos para aquellas personas que no tienen otra forma de alimentarse. Y el MAN ha colaborado con alimentos para esas ollas y ahora tenemos un plan de aquí a fin de año también de entrega de una determinada cantidad de kilos para las ollas. También comúnmente participamos de algunas otras actividades como es recolección de juguetes o de determinados tipos de materiales o libros para ser entregados en otros lugares donde sean necesarios. Hoy día está como en agosto, es el Día del Niño en Uruguay, no sé si también en Latinoamérica es lo mismo. Se está utilizando el espacio del MAM para que la gente que quiera nos acerque un juguete que por intermedio de otra organización va a ser repartido entre aquellos niños que de repente no acceden de otra manera. Y nuestra actividad con respecto al barrio, que nosotros tratamos de generar la comunidad mercado que engloba a el conjunto de viviendas, vecinos que están en el entorno del MAM, le brindamos una actividad semanal de tipo musical o que permita, digamos, invitar a los vecinos a concurrir al MAM sin pagar y recibir un espectáculo en su beneficio. Esto es parte de lo que nosotros llamamos nuestra actividad social. En este caso tenemos los datos claros de que cada vez que realizamos esta actividad no hay un recupero económico por llevar adelante la actividad, ¿verdad? No tenemos un retorno económico por hacerlo, pero es una forma de contribuir con el barrio, con esas actividades para que también sea bien visto. Hemos hecho otro tipo también de recolección, no sé si lo digo bien, pero una actividad un poco distinta que fue de recolección de material para la salud de la mujer, también en el marco del mes de las mujeres en Uruguay. Y entonces cada vez que podemos nos sumamos a alguna actividad de tipo social y utilizamos la plataforma del MAM para difundir y conseguir aunar esfuerzos con otras instituciones que trabajen en ese tipo de áreas. Excelente, gracias. Paula, Arturo, Lucy, Tony, Lorena, millones de gracias. Les dejo en la mano de Sandra Marín de la URC para el cierre. Sandra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Ofelí, muchísimas gracias. ¿Me oís? Sí, ¿no? ¿Me podéis oír? Sí, te vemos y te oímos. Ok. Pues bueno, muchísimas gracias de todas formas al BID, a Ofelí, a María Camila, a todo el equipo por seguir continuando esta colaboración con la Unión Europea a través del programa de cooperación internacional urbana y regional. Yo para mí, tú sabes que aparte de ser una super fan de los mercados, como lo soy, la verdad es que me encantan los retos y normalmente el que me pongáis al final me gusta, porque en un webinario normal la gente después de una hora y media está cansada. Bueno, pues los webinarios de mercados, no sé qué tienen, que son los únicos donde se mantienen más de 200 personas y no solo no se va nadie, sino que van aumentando. Yo os imagino que es porque las presentaciones han sido magníficas, pero lo de sortear un viaje a San Francisco, yo creo que eso... Me he fijado eso ha sido una cosa maravillosa, eso yo no lo había visto en ningún otro sitio, es que me fijé y aumentaron 20 los participantes, yo creo que se han ido llamando a los amigos, oye, métete en este webinario, o sea, buenísimo y magnífica idea.
Bueno, yo, a ver, yo creo que, no sé, os pregunto, ¿os imagináis cómo habríamos afrontado la pandemia si tuviéramos los datos, las herramientas que nos acceden a datos que tenemos ahora? Yo creo que somos todos conscientes que la pandemia nos ha obligado a repensar las ciudades y sus centralidades. Y a mí me gusta pensar en los mercados como una centralidad, porque creo que lo son. Es la mini ciudad perfecta que lo tiene todo. Sus usos, sus funciones. En general, acelerar procesos que sabíamos que eran necesarios, como es la digitalización, pero que estaban ahí, ¿no? Que se mantenían. Y si hay alguien que ha sabido entender esto, eso creo que han sido los mercados, porque han acelerado ese proceso de digitalización y han entendido, como hemos podido ver hoy, el poder de los datos. Ayudan a la toma de decisiones, ayudan a optimizar recursos, favorecen actividades paralelas, como se ha comentado, como puede ser el turismo, etcétera. Yo creo que ahora el siguiente paso es ver cómo podemos aprovechar estas nuevas experiencias que hemos obtenido gracias a estas dificultades con las que nos hemos enfrentado para mejorar la gobernanza en general de los mercados. Creo que ese es un tema que podemos insistir en un futuro. Y, por supuesto, el BID y la Comisión Europea, a través de programas como este, como el IURC, van a continuar trabajando juntos para capitalizar, intercambiar experiencias entre ciudades de Europa y de América Latina y Caribe. Así que muchísimas gracias de nuevo, feliz de seguir cooperando y feliz de seguir cerrando, ¿eh? Porque esto de cerrar con más de 200 personas yo no lo he visto nunca, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Entonces, eso fue la segunda, el segundo webinar de tres este año sobre mercados. Tendremos un tercero después, el otoño, para el hemisferio norte. Y para cerrar, no sé, María Camila, no sé si quieres dar unas palabras finales. No, muchas gracias. Agradecerles a nuestros participantes, muy especialmente a todos nuestros panelistas de hoy. Siempre es una conversación muy grata y sobre todo muy útil para nuestras ciudades. Este es un tema que nos ayuda a pensar mucho mejor varias cosas, no solamente la productividad, sino también la inclusión, todo el tema digital, la importancia que tiene el que podamos utilizar mucho más las herramientas que existen y también darnos cuenta que no es una cosa del otro mundo, que no es algo que cuesta montones de dinero o que solamente las ciudades más grandes lo pueden tener. Entonces creo que ha sido muy útil la conversación. Agradecerles muy especialmente a las ciudades por habernos acompañado hoy, a Paula y bueno, también a Tony y a Lorena. Sin más, simplemente desearles un buen resto de día y darles las gracias a todos por estar hoy con nosotros en la Red de Ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias.